Las organizaciones de derechos humanos Cristo Sal y Azul Originario presentaron este martes 21 de septiembre una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la privación de libertad de Mario Gómez, experto en informática y criptomonedas. Será la Fiscalía la que determine quién dio la orden, quién la ejecutó y, por ende, establecer la responsabilidad penal. Como decía al principio, es importante hacer el llamado a la Policía Nacional Civil, a su director, a la Fiscalía General de la República como institución llamada a investigar hechos delictivos, que no se permita que se sigan cometiendo detenciones arbitrarias, que no se permita que se siga obstruyendo la labor de personas que dan opiniones técnicas. Navas enfatizó que las autoridades no deben permitir las detenciones arbitrarias de personas que no opinan a favor de las políticas gubernamentales. La privación de libertad del experto en informática se realizó el pasado 1 de septiembre por agentes de la PNC. Este es un informe para laprensagráfica.com.